60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing. ¿Sabés a dónde? Acá en Minuto Racing. Fernando Gago firmó hoy su contrato hasta diciembre de 2023 y fue presentado en conferencia de prensa esta rúbrica junto con Víctor Blanco y el Mago Capria. Pintita dijo que está ilusionado con continuar con este proyecto, obviamente, hasta final del año que viene. Blanco dijo que las pintadas para Cardona fueron hechas como parte de una campaña política que busca hacerle daño al club. El Mago Capria dijo que apuntan a un central en este mercado de pases. Además, justamente lo que dijo el Mago tiene que ver con el futbolista que está en la mira. Puede jugar en la zaga central o también de medio centro. Estoy hablando de Jonathan Galván, 30 años para el futbolista que milita en Huracán, que también jugó en Colón, en Unión, en Aldo Civi y en Argentinos Juniors, por ejemplo, y que está en el radar de Racing para ser próximo refuerzo. Si te gustó este video, suscríbete gratis a RDA. Seguime aquí en mis redes sociales como @juangorrocha para un vínculo más personal entre nosotros, que yo me voy rapidísimo y en asesor.